Un otaku estaba triste. ¿Y? Y lo animé. Algún profesor del mundo dejó eso a su clase. Oh my God. Si sos un profesor y seguís con la moda china, yo no sé si un profesor tiene que tener una cierta madurez. Estás enseñando a niños o adolescentes, te van a cagar a pedo si mostras eso. Digo, bueno, el mundo cambió, sí, pero también tiene que tener un poco de cordura o sentido común, digo. Ah, otro mucho texto, boludo. Hola a todos, tengan un hermoso día. Hoy me tocó ir al festival escolar de mi esposa Hitori. Mi Hitori y nuestras amigas usaron trajes de Mei, muy hermosas todas. Obviamente, en mi opinión, solo fue Hitori, o Hitori como se pronuncia, quien quedó hermosa. Después le pedí que por favor me hiciera cosplay para mí. Carita con el amor al corazón y acepto. Mañana tengo concierto con Kesoku. ¿Con Kesoku? ¿Cómo se pronuncia eso? Concursos. Band, en el festival. Soy el pianista y voz masculina. Tengo nervios. Deséame suerte y tengan un excelente día. Saludos a mis amigos del grupo. ¿Qué grupo? ¡Bochi de Rock! ¡Ah, no me di cuenta! Ay, Dios mío, este anime creó neurona, los puertos, boludo. Bueno, y la gente grande también, que no hablan, que no le puede salir, digamos, lo que son introvertidos. Sí, el video del chabón que habló de eso, que los tacos, sí, era obvio, ¿no? Pero que son eso, sí tenía totalmente una razón. Y le dije en ese video que tenía razón, así que es obvio. Tan bien quemado, boludo, y no sé qué se inventó una fantasía en su cabeza de que está con... qué sé yo, a ver. A ver, seguimos leyendo porque este escribe como la puta madre, a ver. Puede ser una troleada, pero no sé. ¡Ay, no es joda! ¡No es joda! ¡Ah, boludo! ¡Tiene la remera de Bochy de Rock! ¡Y tiene la almohada! ¡No! ¡No, no, no, amigo! ¡Quemá esa mierda! ¡No, no! No, qué mierda, ay, Dios mío. Y son así, son así. No sé qué se inventa fantasía en la cabeza. Sí, así como este meme de Mickey Mouse, me quiero arrancar los ojos. No, boludo, qué cringe. Dios mío, qué cursiado está esto. Debe ser una foto de esta de demonio, así que carajo es esto, qué anime. Todo lo que daría por chupar media teta a la zorra hija de puta que hice. Joda, ya se me paró la monda. Ey, sin H. Una paja rusa de ella te transporta a una dimensión donde el espacio, tiempo y existencial son inimaginables y solo prosperará la lujuria y excitación, aunque no duraría ni medio microsegundo. What the hell? Yo no sé, ya me parece muy virgen, muy raro de tener, qué sé yo, en tu pieza, en tu computadora, todo muñecas de monas chinas. O sea, de tu waifu y todo eso, parece rarísimo, che. Así todo rosado, me parece muy de gay, muy de trolo, ¿no? Pero, no. La maldición de muchos. No le pedía nada a la vida, solo tener, aunque sea un beso de una chica, en mis años en la escuela, pero mirame ahora, con casi 30 años, sin contacto femenino en un grupo de anime de Facebook. Y bueno, jodete, nadie, no, pero es triste, es muy triste, tener 30 años y no tener contacto femenino, y también tan desesperado. Uno, para encarar una mina tenés que tener, bueno, facha o mucha labia y también ser atractivo y, no sé, tener poco de fuerza o algo así. Y bueno, y si no tenés uno de esos, bueno, los catraformas.
normal, tampoco vaya desesperado, digo, tampoco vaya así urgido querer, ah no, ya quiero cogerla ya, no, ahí va preso ya, ahí, no, y la policía, pues si, que, si queréis preso, bueno, y te cogen ahí. Pero, ay, esto, también expresa, uno, tenés que ver qué estás haciendo mal, si te vestís mal o si olés mal, o sea, o no sé, si hablas con mina y la incomoda, bueno, ahí ya, encender la alarma, digo, no sigue haciendo lo mismo. Y bueno, eso, como, no sé qué más puedo decir. Se casó con la figura de cartón, o se puso el novio con la figura de cartón, sí, bueno. ¿Podemos hablar de lo buena que eran estas putas? Es un dibujo anime de niñas. ¿A este qué le pasa? Oh man, what the hell? Oh my god, no way. ¿Podemos hablar de lo buena que está Joe Mu? Sí, el chabón del video, el peruano, que por lo menos el único peruano cuerdo que dijo que sí, estos son posibles violines, totalmente razón. Ser otaku es ser retrasado mental. O sea, no, no, yo sé, solo es anime, viene anime de mujeres que aparenta ser niñas o de que tiene 1000 años. No, y no es excusa. O sea, literalmente te atrae niñas. Niñas dibujadas. Pero eso también puede elevar al siguiente nivel. A hacer... O sea... Ay, al hacerlo en la vida real, sí, eso es peligroso. O sea, varios artistas mangakas de LOL y todo eso siguieron estaban afuera de las escuelas. O sea, era turbio y obviamente que terminaron presos. Sí, por eso, ¿no? Pues están con menores de edad. Y o sea, es muy turbio. ¿Qué carajo tiene que tener en la cabeza, Dios mío? Es contra podrido, ¿eh? ¿Cuándo le mide a Friend? ¿Qué? Las tetas, con las reglas. Le miro los pechos a Fred de Shoujo, no Frieden. Ah, sí, Frieden, dice que es una mierda. Todos son iguales, ninguno se salva. Ah, mira, junto con tatuaje. No sé, no me parece muy correcto eso. Cuando gane la lotería, no le dé a nadie, pero habrá señales. Imagínate que todos estos son vatos. Premio doble. Bueno, qué trolo. Pollos asados de Kakaroto. Pollos asados de Goku, no sé. Bueno. Yo no quiero ser malo, pero a este le tendría que cagar trompada, ¿no? Este es japonés, ¿no? Es que es de Japón. Y si la mina se estaba riendo de él, ¿no? Que obviamente ha sido ridículo. O sea, este piensa que está ahí viviendo la pantalla, wow, y todo apoyando, ¿no? No, pero está hablando solo, haciendo wow. 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 Así festejando solo al imbécil. Y bueno, ¿y qué que tienen remera de anime, de la campera? No, no, no. ¿Cómo vas a la escuela o universidad? Creo que pasé a universidad. Estás estudiando para ser alguien, por lo menos decente. Si te gustan estas cosas, yo que sé, quedarás en tu casa. Ahí les digo, por lo menos. Digo, esto no tiene decencia, ¿no? Ah, sí, yo me guardé esto para meter en el video ese que hablé de la del top de los 100 animes, justo estaba este, ¿no? Y uno pensó que por ahí yo comenté esto, Dios mío, ¿cómo voy a comentar esa mierda, digo? ¿Te imaginas a qué debe oler la ropa interior de Friere? Seguro que huele a pescado con flores, porque la ha utilizado por miles de años. Ah, por... ¿No puso el qué? Bueno,
O sea, la ortografía la ha utilizado por miles de años. Ojalá pudiera quitarle las bras. Eso de tener, no decir bragas o todo eso en japonés, ¿no? La tanga, bombache sería. Por quitarle la bombache y olfatear mucho su fuerte aroma a hembra. Ay, Dios santo. Los días de verano seguro con el sudor de su aroma sería más fuerte. Quisiera poder pasar mi... ¡Ay, qué asco! Pasar mi lengua y sentir la esencia. Por sentir la esencia. O el meme de Talos. Ay, Dios mío, nada, qué pavo. Es omexio. Ay, dame fuerza, señor, Dios mío. O sea, Dios no nos abandonó. Los humanos lo estamos espantando. Nos estamos espantando a Dios. Espero que le den me gusta y comparte el video, porque en serio, me está dando demasiada vergüenza ajena en ver esta mierda. Soy nuevo, te sonroja. ¿Quién quiere ser mi Oni-chan? Oni-chan juega con su faldita. Espero que nos llevemos bien. Moja el suelo con sus fluidos. Gracias por su antojación. Este peruano que se disfrazó de mona china. O sea, se volvió gay. Estaba bien quemadísimo a la cabeza, Dios mío. Se nota que no tuvo un padre. Dios mío, este está perdido. Imposible. ¿Qué? ¿Un gordo se consiguió una novia? Si no tiene nada de... ¡Ah! ¡Ah! ¡La mano! ¡Eh, hombre! ¡Ah! ¡Ah, la mano! ¡No! ¡Es de hombre, sí! No, 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 seguramente le pidió a su hermano que se disfrazara o algo, un amigo o algo así, no. No, 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 qué virgen de mierda. Y por algo está tapando la cara, ¿no? Capaz que ya presumiera a tus amigos todo eso y... Pero boludo, la mano se nota la mano que la mano de un hombre. Ay, Dios santo, no, Dios santo. ¡Oh, miserable hijo de puta! ¡Voy a sacarte las tripas con otro cacorcho! Cinco razones para salir conmigo. Sin condón te la pones. Cinco razones para salir conmigo. Serás la persona guapa de la relación. Veremos anime juntos. Te haré dibujitos. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablan así? ¿De qué? Podemos ver anime juntos. Ya la persona más linda de que he visto. ¿Por qué habla como retrasado mental? Habla bien. Como al menos este argentino. ¡Habla bien, hijo de puta! Cinco razones para salir conmigo. Serás la persona guapa de la relación. Veremos anime juntos. Te haré dibujitos. Hace dibujo de chotas. Sé cocinar, y no es mentira. Te voy a etiquetar en imágenes de Michi. Etiquetar imágenes de Michi, qué bonito, qué tierno, vale. Eso es todo. Sin... Creo que no tenés que subir este tipo de videos siendo adolescente, porque... En la escuela están acá trompadas por... ¡Oh, taco imbécil! Y pajero. O sea... No, sí o sí, ahora con el internet, si ve a alguien haciendo pavada, ay Dios mío, la cagada piña que se ve comer este. Y bueno, para que dé un desarrollo, ¿no? De que no vivas pavada. Obviamente ninguna mina vas a traer con eso, ¿eh? Uno, primero, deja de vestirte como él, ¿eh? Y afeitarte la cabeza, porque en serio, me da ganas de agarrarte, que sería una cortadora de pasto y pasarte la cabeza. No, me fue la mierda, una tijera y cortarte todo ese flequillo, boludo. No sé, boludo, no. Qué horrible. ¿Esto? Un me gustas más cuando te vestís emo.
Vestida así, tenías una oportunidad conmigo. Y este, ¿quién iba a ser para tirarse a esta si no le conocía de nada? Ya ven, esto pasa cuando le das la opinión y libertad. Un vato con foto de anime empieza a decir y hacer idioteces en las redes sociales. No solo me perjudica a mí y a mi salud mental, sino que también dañan su vida personal, espantando a cualquier persona que los vean sabiendo las tarugadas que van a decir. Pero bueno, ¿qué preferiste? ¿Ser una más? Yo podría ser buena pareja, ir a pasear y ver anime, jajaja. Pero bueno, tal vez si regresas a vestirte de emo, te pueda dar una oportunidad. Es afortunada, no le doy segundas oportunidades a cualquiera. Ja, ja. Yo que vieron sus chips todos idiotas y sin sentido, yo me imagino la decepción de la familia de estas personas todas mononas. Para pensar, ¿sabes? O sea, la vida puede vestirse como le dé la puta gana. Y vos, ¿quién concha sos para decirle? Este flasheó confianza. Ni siquiera la conocé, boludo. No puede ser, me hicieron ETR. Mi propio perro. Terrible lo que va a pasar. Comenzaré una locura. Wow, tu perro se acostó con Nino Nakano. O con la almohada, con la imagen de Nino Nakano, ¿no? Bueno, quizás está guardando en joda, ¿no? Pero bueno. El perro no importa nada. Y bueno, sí, es una almohada, boludo. El perro no le importa nada. Literalmente el perro otaku. El perro otaku sin saberlo, ¿no? Porque literalmente esa es una almohada. No leer. El que... Ah, no voy a leer esta mierda. No, déjate joder. No voy a leer. Ay, hay muchas cosas enfermas que me está aburriendo. Quiero verlo. Ay, no. Bueno, este es corto, a ver. Bueno, menos mal que lo censuró, pero igual esto es turbio. Un tal David Alves Hernández. Quiero, aunque desgraciadamente, de Aqua no tiene ni aroma ni sabor por su aura purificada, pero bueno. Igual quiero su ojo del diablo en la cara. ¿Qué cajo está hablando? Ah, no muestra esto, pero sí, la mina está sentada en la cara de Kazuma. Sí, no mentiría, parecía oficial, está bien hecho el... Digo, ¿cómo que está bien hecho? No, digo, igual esto es turbio, o sea... Hay una de Megumi, que Megumi tiene 12 años. Cuida el agua, si el agua no hay vida. Ok, pon una foto de Aqua, de imagen. Bueno. Según los otakus, este es el anime más popular, ¿no? Que no se entiende a nadie. Cada día que pasa se me hace más atractivo los dibujos. ¿Alguien sabe cómo embarazar dibujitos? Bueno, gente, me voy. Bueno. Creo que no va a regresar.